Hola amigos, bienvenidos a la cocina de John. La cocina de John, John Star. Le hago recordar que lo que suceda en la cocina de John se queda en la cocina de John. Para hoy tenemos algo muy rico: unas alitas de pollo asadas. Las vamos a marinar con salsa soya y las vamos a servir con una salsita de piña con salsa soya. Y lo vamos a acompañar con un arroz con crema de coco y piña. Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo 900 gramos de alita de pollos. Eso es lo que tengo. ¿Quieren hacer el kilo? Por favor, hagan el kilo. Para marinar, tengo una cucharada de salsa soya, 2 cucharaditas de aceite de sésamo y 1/4 cucharadita de sal. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer, voy a cortarle la punta de las alitas y cortarlas en la coyuntura. ¿Okay? Vamos a retirar esto. Y aquí en este bolo voy a poner la salsa de soya, aceite de sésamo, cucharadita de sal. Lo revuelvo. Y vamos a poner las alitas de pollo, las vamos a revolver en la salsa. Y lo ideal sería dejar estas alitas de pollo marinando por unos 45 minutos a temperatura ambiente. ¿Okay? Para ahora lo vamos a poner directamente en la bandeja. Aquí tengo una parrilla que he puesto en una bandeja de hornear y vamos a poner las alitas de pollo. Las vamos a poner aquí encima. Entonces, una vez que las tenemos acomodadas, las vamos a poner en el horno a como a 220 grados. Mientras tenemos las alitas de pollo cocinándose, vamos a preparar el resto de los ingredientes. Voy a preparar esta piña. La piña, la corteza de la piña la guardo y la pongo en una olla con agua a cocinar porque yo me suelo tomar el líquido del agua. Queda un agua con sabor a piña. Eso es todo. Y para
para cuando llega, sobre todo la época del verano, muy refrescante con un poquito de hielo, excelente. Ahora que la tenemos pelada, la vamos a cortar en trozos. En el centro tiene la parte dura, ¿ok? Entonces lo que hago es cortar la piña alrededor de ello. Y este es el centro duro de la piña, que la corto en trozos, lo pongo aquí adentro y eso lo voy a usar, lo voy a hervir en agua, ok, para mí. De aquí voy a sacar algo para hacer la salsa de piña. Y el arroz de piña también. Y de aquí vamos a cortarlo en rodajas, que nos servirá después. Y nos sirve para servirnos como fruta de postre también, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el arroz de coco, le voy a decir los ingredientes. Aquí tengo una taza de arroz basmati. Ustedes quieren usar arroz jazmín, quieren usar otro tipo de arroz, usen otro tipo de arroz. Este es el que tengo yo que voy a usar es basmati. Tengo una taza de piña cortada en cuadritos pequeños. Tengo media taza de crema de coco. Aquí tengo un palito de canela, tres palitos de clavo de olor y un cuarto cucharadita de sal. Entonces ahora vamos a hacer el arroz. Aquí en esta olla, con un poquito de aceite vegetal, he puesto el arroz a dorar un poquito, ¿okay? A fuego moderado, ¿okay? No fuego fuerte, ¿okay? Aquí coloqué la crema de coco y ahora lo que le voy a agregar es una taza y cuarto del caldo de la cáscara de piña que puse a hervir en agua, ¿okay? Le estoy poniendo una taza y cuarto de ello. Revuelvo aquí para que no se vaya a quemar el arroz, ¿okay? Y ya se está poniendo doradito el arroz, ¿okay? Y estoy revolviendo la leche de coco en ello, la crema de coco mejor dicho, y al disolver quedó como una leche. Ahora que el arroz está dorado,
Le voy a agregar el líquido. Le voy a agregar la piña. Le voy a agregar el palito de canela y los tres clavos de olor, la sal. Lo mezclo un poquito, lo tapo, dejo que hierva el líquido. Una vez que el líquido hierve, voy a bajar el fuego a fuego moderado y lo voy a dejar cocinando por unos 18 minutos. Saqué las alitas de adentro del horno ahora para dar las vueltas y las voy a volver a poner nuevamente. Así se doran de manera pareja. Ahora aquí tengo los ingredientes que vamos a hacer la salsa de piña para las alitas de pollo. Van a quedar fabulosas. Tengo una taza de piña cortada en cuadritos pequeños, cubitos, dados, como quieran llamarle, ¿ok? Tengo 2 cucharadas de miel, tengo 1 diente de ajo picado, tengo 1 cucharada ahí de, no, una cucharada, 3/4 cucharada de jengibre picado fino, vino de arroz, tengo 2 cucharadas de vino de arroz, salsa soya, tengo 2 cucharadas y 1 cucharadita de maicena. Que esto es para espesar un poquito la salsa. Entonces ahora vamos a hacer la salsa. En esta olla puse 1 chorrito de aceite de vegetal y voy a poner el ajo y el jengibre a freír un poquito. ¿Okay? A fuego moderado, que no se queme el ajo ni el jengibre. En este pocillo voy a colocar la maicena. El vino. Vino de arroz. Pueden usar vino regular también. Y la salsa soya. Y los voy a combinar juntos. Voy a agregarle la miel, lo voy a disolver también aquí en el líquido. Y aquí ya tengo el jengibre con el ajo ya dorado, ok, ya está dorado ello. Le voy a agregar la piña, ahora voy a agregarle una taza del agua de la cáscara de piña que tengo cocinando. Le voy a agregar 1 taza. Voy a subir el fuego para que hierva. Una vez que hierva, le vamos a agregar el líquido de que tengo aquí donde mezclé la maicena con los demás ingredientes, ¿okay? Vamos a darle un hervor a la piña. Una vez que esté hirviendo, le agregamos los ingredientes. La piña, el líquido
ya están hirviendo, ok. Ahora le agrego el resto del líquido de la salsa. Voy a mezclar ahí bien, ok. Y al mismo tiempo que eso está cocinando, sirviendo, voy a usar una licuadora de mano, ok. Y voy a moler, a triturar bien la piña. Cuando hacen esto, asegúrense de usar una olla como esta, que esté profunda para la salsa, para que cuando trituran la piña, no salte el líquido caliente hacia afuera y se vayan a quemar, ¿okay? Que esto sea alto. Ahora lo que voy a dejarlo, que vaya espesando, a reducir un poco el líquido y que se espese. Lo voy a poner a fuego moderado ello, ¿okay? Nuestras salitas de pollo quedaron magníficamente cocinadas. Mira qué color precioso que está eso. La salsa la tengo terminada y la voy a poner en la sartén aquí. Voy a poner las alitas de pollo a rebozar en la salsa. Vamos a dar la vuelta. Entonces ahí están las alitas rebozándose, cogiendo la salsa para poner el sabor. Ya tenemos todo preparado, tenemos la salsa, las alitas están cocinadas y el arroz está cocinado. Vamos a armar dos platos. Tengo estos pocillos, voy a mezclar el arroz para que quede todos los ingredientes bien mezclados. ¿Sí? Voy a llenar dos pocillos con el arroz. Aquí en el fondo le puse un poquito de cilantro con cebollines. Vamos a poner en el centro de los platos, vamos a poner el arroz.
y vamos a colocar las alitas rebozadas en la salsa de piña. La cantidad de alitas es de que ustedes quieran. Aquí tenía yo 8 alas completas. Al cortarlas en la conjuntura son 16 pedacitos. Si quieren servirlo como plato principal o para picar, depende como quieran hacerlo. Aquí voy a poner 4 alitas por persona, ¿ok? Se alcanzaría para 4 personas, ¿ok? Entonces, aquí voy a colocar unos palitos de piña. Vamos a colocar palitos de piña ahí. Vamos a sacar el recipiente esto. Y ahora podemos, si queremos, poner un poco de cebollín, el cilantro por encima, ¿ok? Y para terminar, podemos rociar con semillas de sésamo. Un lindo plato, precioso. Muy exquisito el plato, de por cierto. ¿Ok? Espero que les haya gustado el plato este. Y seguro que sí. ¿Ok? Y bueno, nos veremos la próxima vez con otro platito diferente. Que tengan buen día. Chao.